Hola, 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 ¿cómo está? ¿Cómo está mi gente? Muy buenos días a cada uno de ustedes. Aquí estamos en pleno sol, día a día. Así que en este nuevo día, lunes 6 de septiembre. Y iniciando semana, bendito lunes. Así que démosle gracias a Dios por esta nueva semana, por este nuevo día. Y como siempre vamos a encomendarnos a nuestro Dios Todopoderoso para que guarde, cuide y proteja a cada uno de nosotros, en donde estemos y con quien estemos, en nuestros lugares de trabajo, en nuestro hogar, en donde nos desempeñemos. Así que bendito Dios por este nuevo día que comienza. Y pues muy motivado, mire, tranquilo, motívese, salga, ría, trabaje, disfrute, que la vida solo es una y después de esta vida no hay otra. Así que haga lo que tenga que hacer y hágalo con amor, hágalo con mucho amor. Pues aquí les traemos solo palabras de motivación. Así que por difícil que sea la situación, confíe en Dios, que Dios tiene la solución a sus problemas. Así que amigos y amigas, pues vamos a orar también por nuestros amigos, por nuestras amigas que están pasando una dificultad. Y vamos a orar también por aquellos pues que están siendo bendecidos, que están llenos de éxito, que están triunfando, pues muchas bendiciones. Pues y vamos a orar ustedes para que sigan bendecidos, para que sigan triunfando, para que sigan adelante haciendo lo que más les guste. A orar por nuestros enfermos, por nuestras enfermas, para que Dios haga el milagro en sus vidas. Ahí no nos cansemos de ellos, porque Dios tiene un propósito y Dios sabe cuándo, Dios tiene la fecha exacta. Así que oremos por nuestros amigos, por nuestras amigas, por nuestra familia que están enfermos, así como por aquellos que están siendo bendecidos, pues para que sigan siendo bendecidos todavía más, que Dios Todopoderoso les dé, ¿verdad? Les dé inmensamente y que lo puedan disfrutar, que lo puedan aprovechar, que lo puedan compartir también. ¿Por qué no decirlo? Pues yo sé que son muchos de ustedes los que día a día, semana a semana, mes a mes comparten. Así que Dios les triplique todas esas bendiciones que nos hacen llegar, que le hacen llegar a sus familias, a sus amistades. Muchísimas gracias. También este día pues vamos a felicitar a todos los cumpleañeros, a las cumpleañeras, a todos los que están cumpliendo años. Muchas bendiciones, que Dios Todopoderoso derrame de lo alto muchas, pero muchas bendiciones. Que la bendición sea grande, grande, inmensa, que lo llene, que lo llene de mucha, mucha salud, de mucho trabajo, de mucha bendición. Así que gracias a Dios Todopoderoso, incline su rostro, dele gracias a Dios por un año más que le permite vivir. Entre otras noticias, pues la selecta, Dios mío, ¿a qué le pasó a la selecta? Estos hipotes andaban desconcentrados ayer, ¿no? El cansancio, quizás, ¿verdad? Esa fatiga, no crean, jugaron mejor con los gringos, ¿verdad? Pero yo creo que estos hipotes van a ir a sacar la perrada a Canadá, así que vamos a socar para que se traigan los 3 puntos de Canadá. Es bueno porque no hemos perdido, pues llevamos 2 empates, ¿verdad? Pero ayer se vieron muchas imprecisiones, muchas pérdidas de balón, ¿verdad? No había quien pudiera definir, ¿verdad? Sí, solo un chero que tiró un gran trayazo, como decimos aquí, ahí parece que fue Mayen o no sé quién fue, pero fue buen talegazo. De ahí por lo demás pues fueron pocas las oportunidades, pero lo importante pues es que se empató, ¿verdad? Lo importante es pues que ahora se ve que tenemos una selecta más competitiva. Me comentaba alguien por ahí que son 10 diásporas, más son 10 de la diáspora que andan jugando ahí. O sea, eso hace bastante la diferencia, ¿verdad? Todos esos hipotes que se prepararon, que juegan en el extranjero y que son de sangre salvadoreña, pues también se les ve. Pero como les repito, pues el fútbol es así, el fútbol es de sorpresa, ¿verdad? Pero para ganar hay que meter goles, pues yo creo que eso es lo que nos está faltando, alguien que defina, ¿verdad? Y ahí por lo demás, pues felicidades, pues porque llevamos 2 puntos también, vamos parejo en el grupo, a Estados Unidos también empató ayer, y eso de cierta manera, pues nos empareja. Así que vamos a socar para que a Canadá se vayan a traer esos 3 puntos. Allá en Toronto, ayer estaba hablando con un camarada allá, con Carlos Esteves, a quien le envío un saludo. Me dijo, mira viejo mío, ya sacamos todas las banderas, ya las lavamos bien y ya estamos listos con el galillo, me dijo, para ir a apoyar a la selección. Así que a mis amigos ahí en Canadá, pues ya saben, los quiero ver gritando a todo pulmón, cantando el himno nacional,
¿verdad? Porque la selecta, por el poder de Dios, se va a traer esos tres puntos. Así que así es la cosa. Por otra parte, pues quiero decirles que estamos haciendo una rifa, ¿va? Como aquí, como ya no hay entrada, como ya no hay plata, así que aquí nos vamos a tener que ingeniarla, pues. Así que estamos rifando dos camisas del Fuerte San Francisco, valoradas en $20. Así que si usted quiere colaborarnos con $1, es del 1 al 100, ¿verdad? Aquí vamos a ver de dónde sacamos pisto. vamos a ver cómo los timamos, ¿verdad? No, y es que mire, el hecho de hacer esta rifa es para invertirla, pues, para invertirla en los proyectos sociales que estamos desarrollando. Definitivamente para eso es, no es para el bolsillo del embajador. Ya el embajador tiene su sueldo, que ustedes me lo pagan, ¿verdad? Así que si usted quiere colaborarnos, pues aquí a los amigos que vienen acá, $1 vale, ¿verdad? Y son dos camisas las que vamos a rifar, ¿verdad? Para diferentes ganadores. Así que la idea es, pues, de que usted nos apoye, y agradecerles ahí a una amiga, pues, ahí en New Jersey, que de forma anónima ella está patrocinando, ella es la creadora de esta rifa. Así que muchísimas gracias, amiga, que Dios Todopoderoso, pues, te lo multiplique, porque ella también ella tiene buenas ideas. Ella es una goterense, es una semitera, ¿verdad? 100%, 100%. Tal vez el ombligo lo tiene enterrado en otro lado, pero Gotera es como su segunda y su primera patria. Así que son tantas las ideas que se tienen, tantas los planes que se tienen para mejorar nuestro pueblo. Y pues una de las ideas es esa. Así que si usted quiere colaborar, pues con gusto, $1 vale. Así que lo invitamos. Yo no veo. Mañana arranca el Bitcoin. Mañana 7 es un día histórico en San Francisco Gotera, en la República de El Salvador. Entra a funcionar como una moneda oficial, vamos a decir así, como una criptomoneda, el Bitcoin. El día de ayer me invitaron en una conferencia, una videoconferencia en Zoom. Por cierto, yo la publiqué. Y a veces yo, en esas ondas de que son y Zoom, yo soy poco, no me gusta, sinceramente. Pero dije ayer, como los cipotes son buenos para tecnología, le dije al cipote, vení a ayudarme, voy a entrar a ver qué dicen esto. Estuvo hablando un experto, él es de Usulután, y es un chero que es preparado académicamente, universitariamente, tiene títulos en economía y de universidades allá prestigiosas. Ustedes saben, pues, cómo se han preparado las familias en Estados Unidos, pues, sobresaliendo en diferentes ramas. Entonces el camarada dio una conferencia sobre el uso del Bitcoin acá en El Salvador. Él hizo una exposición bastante buena. Ahí se despejaron muchas dudas. Ahí uno pudo ver las desventajas, uno pudo darse cuenta que usted puede entrar a otra aplicación. Él, entre otras cosas importantes, dijo de que esto del Bitcoin puede convertirse hasta una forma de trabajo. Óigase bien, una forma de trabajo para los que quieran invertir, no grandes cantidades, pues, pero estuvo bonita. Yo creo que van a seguir estas conferencias. Yo los invito para que usted entre. No le estoy diciendo, mire, o dándole gancho, mire, baje la aplicación, haga, sino que por lo menos nos documentemos un poco más, pues, porque a veces nosotros hablamos por lo que la demás gente dice, ya sea que sean detractores o que estén a favor, pero nos dejamos ir, como dice, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Lo mejor es escuchar a un experto que le hable, que le diga, que sea algo. No esperes más y visita cualquiera de nuestras sucursales. O sea, es bueno documentarse, es bueno a veces por ideologías, a veces porque somos fanáticos, ¿verdad? Porque queremos defender algo a capa y espada. Yo, sinceramente, les digo, es bueno escuchar a los expertos que nos hablen. Muchos dicen, mira, que los economistas, que grandes economistas, que no sé qué va, pero ustedes no saben los intereses que se juegan ahí. Ustedes no saben los intereses corporativos de empresas que manejan miles de millones de dólares y que de cierta manera a ellos no les conviene.
que entre. Entonces hay tantas cosas, pero lo mejor es pues que los invito pues de que se documenten un poco, que escuchen varias versiones, no solo escuchen un lado. Escuchemos y nosotros sacamos las conclusiones. Así que mañana arranca el Bitcoin. Esperamos pues, ¿verdad?, de que el que la quiera usar, que la use, que la baje. Ahí está, ya están a disposición. Yo creo que el día de ahora ya está esa aplicación. Por lo menos yo la voy a usar. Y si no me parece en el camino, la voy a desinstalar. Así de sencillo. Entonces también la invitación es para usted, para que lo pueda hacer. Por otro lado, pues, continuamos allá con el cine. Quiero decirles que eso del cine va. Y primero Dios, amigos y amigas, este cine arranca primero Dios, así como van los planes, arranca para el sábado. Arranca el sábado y pues la idea es inaugurarlo. Son tantas ideas. Yo quiero agradecer públicamente a cada uno de ustedes que han hecho sus aportes, que han estado haciendo sus aportes y que, mire, se ha manejado de la manera más transparente. Y pues esperamos seguirlo haciendo así. Ahorita estamos teniendo problemas, sino que problemas económicos. Como siempre, ahí andamos arañando, hasta nosotros nos estamos prestando ahí para que no pare esto, pues, porque como lo que ingresa es poco, va, pero agradecido, pues, porque se dice poco para las necesidades que tiene el cine, pues, quiero reconocer públicamente allá a un amigo allá de la diáspora, también un goterense, ¿verdad? Un goterense que va a ser un aporte bueno, va a ser un aporte, digamos, bueno, pues, porque ya $300, ya aquí es plata, $300 aquí es dinero, es dineral, como decimos. Entonces este amigo pues va a dar un buen aporte porque estamos teniendo problemas con el con las conexiones eléctricas. Ustedes saben el tiempo que tiene este cine y pues todas las conexiones todavía están. Entonces las están sacando nuevamente, pues, y eso ustedes saben los costos del material eléctrico, ¿verdad? Pero gracias a este amigo, pues, posteriormente, que está haciendo este buen aporte, pues, gracias a lo vamos a decir así, pues, porque yo sé que este camarada, pues, él siempre ha hecho su aporte, y nuestro amigo es Dani Amaya, está haciendo un buen aporte por medio de la Fundación Sé Feliz. Así que muy agradecido, mi brother, por ese gran aporte que estás haciendo. Eso nos viene de cierta manera a desahogar un poco el problema que estamos teniendo del flujo de ingresos, ustedes saben, porque casi se han contratado soldadores, carpinteros, que eso se está pagando por el dinero que ustedes están enviando. Así que primero Dios, esta semana, quizás a más tardar, estamos renovando. Esta semana estamos quizás inaugurando, no es seguro, pero sí les tenemos una bonita sorpresa, pues se quiere hacer una bonita inauguración, invitar ahí a todos los que han sido parte de esto, a ustedes allá en la distancia, pues decirles que ustedes han sido los protagonistas. Ustedes han sido los que el aporte, quizás el 90%, el 80% ha sido de ustedes. Y la alcaldía que ha estado pagando todos los empleados eventuales, por supuesto, se han conseguido casi, qué sé yo, quizás unas 30 cubetas de pintura, ¿verdad? Valoradas en $120 cada cubeta. Entonces, gracias a Dios, pues porque se ha manejado todo con transparencia, pues el dinero ajustado. Así que muchas bendiciones pues a ustedes, amigos y amigas, que han hecho sus aportes. También pues continuamos con el programa de Barriga Llena, Corazón Contento. Este día pues estamos entregando 12 dotaciones de víveres, ¿verdad? Gracias ahí a la colaboración de una familia ahí en la zona de Los Ángeles. Así que muchísimas gracias. Este día, primero Dios, vamos a subir la foto y comenzamos a hacer la entrega de 15 más 5 que ha donado unas amigas en Canadá y 10 que ha donado otra familia de una forma anónima. Así que mire, estamos continuando haciendo ese trabajo que ustedes me han encomendado. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por esos aportes. Definitivamente, como dice la palabra, Dios bendice al dador alegre. Así que bendiciones, amigos y amigas, ahí a Juan Bedías. Hoy tengo problemas con este teléfono, no, hoy está peor esta babosada, no me deja ver quiénes son los que están condenados.
Pero de todas formas, pues muchas gracias a cada uno de ustedes, muchas bendiciones, cuídense mucho, pues hay que estar pendiente también con ese virus, no se atengan, no nos atengamos, ustedes saben que ese virus es terriblemente peligroso, es contagioso y hay que tomar las medidas de seguridad. Hay que vacunarse, ¿verdad? Si usted no se ha vacunado, vacúnese, porque esa es la única forma de poder, de cierta forma, contrarrestarle. Hay que, si usted no se ha vacunado, pues vaya a un establecimiento. Ustedes saben que las vacunas son gratis y es importante que usted se pueda vacunar. Así que un fuerte abrazo, muchas bendiciones, amigos, amigas, a ustedes que siempre nos sintonizan. Y mis disculpas, porque yo no sé qué pasa con esta... Es que este teléfono ya no quiere, la verdad, porque no me deja visualizar los que están conectados. Pero de igual manera les mando muchas bendiciones, muchos saludos y un agradecimiento especial en nombre, pues, de la comunidad de Gotera, en nombre de Alfredo González, pues, que está al frente de estos... De estos proyectos, el Cine Morazán, lo que Gotera produce. Desafortunadamente ayer, pues... tuve yo un contratiempo que no me permitió estar en lo que Gotera produce. Primero Dios, este domingo lo vamos a estar. Así que muy amable, muchas bendiciones, que Dios Todopoderoso los guarde, los bendiga, los proteja y los aparte de todo lo malo. Amigos, amigas, los quiero mucho, nuestras oraciones para cada uno de ustedes siempre, siempre desde la capital de las Semitas en el departamento de Morazán, muchas bendiciones de lo alto y vamos a seguir trabajando en pro de nuestra comunidad, agradecerles pues por ese apoyo que nos dan, por ese apoyo incondicional que han dado para este pueblo, muchísimas gracias, que Dios Todopoderoso pues los guarde, los cuide, los proteja y que sigamos adelante pues luchando por nuestro El Salvador. Ahí ustedes pueden ver ya las cabinas del Bitcoin que mañana entran a funcionar, al parecer ahí van a haber dos o una persona que va a estar de encargada dando ahí recomendaciones, bajando aplicaciones y muchas cosas más. Así que mi gente hermosa, bella, chula, cuídense mucho, que Dios Todopoderoso los guarde, los cuide, los bendiga siempre. Y siempre, siempre no dejemos de orar por nuestros amigos, por nuestros enemigos, por nuestra familia, porque realmente todos necesitamos la oración. Así que será hasta la próxima. Ahí está, sí que no está. Qué barbaridad, mire, hoy sí me repasé en este volado. Ni... Yo creo que aquí iba a estar todo el día porque ni veo ni cómo se puede apagar este animal hoy. Estos del Facebook cada día van peores. Chau.